Hoy, 22 de enero, recordamos el nacimiento y vida de Anne Souther. Nació el 22 de enero de 1909. Falleció el 15 de marzo del año 2001. Anne Souther, nacida como Harriet Arlene Lake, nació el 22 de enero de 1909. Falleció el 15 de marzo del año 2001. Fue una actriz estadounidense que trabajó en el escenario, la radio, el cine y la televisión. En una carrera que abarcó casi 6 décadas, Souther comenzó su carrera a finales de la década de 1920 en pequeñas partes en películas. En 1930 hizo su debut en el escenario de Broadway y pronto consiguió llegar a los papeles principales. En 1939, la Metro-Goldwyn-Mayer la eligió como Maisie Raver, una corpulenta pero adorable bailarina de Brooklyn. El personaje, basado en los Maisie cuentos de Neil Martin, demostró ser popular y dio lugar a una exitosa serie de películas como Congo Maisie, Gold Rush Maisie, hasta Maisie Goes, y una serie de radio en red, The Adventures of Maisie. En 1953, Souther se mudó a la televisión como la estrella de su propia secretaria privada de comedias. La serie se emitió durante 5 temporadas por la CBS y ganó 3 nominaciones al premio Primetime Emmy. En 1958 protagonizó otra comedia para CBS, The Anne Souther Show, que se emitió durante 3 temporadas. De 1965 a 1966, Souther proporcionó la voz de Gladys Crabtree, el personaje del título en la comedia My Mother the Car. Continuó su carrera a finales de la década de los 60 con apariciones en el escenario y en el cine y papeles como estrella invitada en televisión. Debido a problemas de salud, trabajó esporádicamente durante los años 70 y 80. En 1987, Souther apareció en su última película, The Walls of August, protagonizada por Bette Davis y Lillian Gish. Souther obtuvo su primer y único premio de la Academia, nominación a mejor actriz de reparto por su papel en la película. Una vez que concluyó el rodaje, se retiró a Ketchum, Idaho, donde pasó los años restantes antes de su muerte por insuficiencia cardíaca en marzo del año 2001. Lucille Ball llamó a Souther la mejor comediante del negocio sin excepción. Parte de su filmografía: en 1927, Noches de Broadway; en 1929, El Show de Shows; en 1930, La Marcha del Tiempo; en 1930, La Canción del Oeste; en 1934, Cita a Ciegas; en 1934, Niños Millones; en 1936, Caminando en el Aire; en 1937, Número Peligroso; en 1941, Ramsay Macy; en 1941, Lady Be Good; en 1964, Dama en una Jaula; en 1965, Silvia; en 1968, Chubasco; en 1979, Los Pequeños Dragones; y en 1987, Las Ballenas de Agosto. Esto fue parte de la vida e historia de Anne Souther en el aniversario de su nacimiento.